¿De qué velocidad alcanza? Yo he llegado a ponerla a 90 por hora. Algunos dicen que Frank la Flecha Fargo llegó a 110 con una de estas máquinas en el cruce de Cactus Valley. ¿Sería posible que llegara hasta 140? ¿140? Vamos, hijo, ¿por qué iba a tener nadie tanta prisa? Bueno, solo es una apuesta que tenemos entre él y yo. ¿Teóricamente cree que sería posible conseguirlo? Bueno, supongo que se encuentra un tramo de vía recto completamente llano. Siempre que no tenga que arrastrar ningún vagón. Y si consigue elevar la temperatura de la caldera hasta que el fuego arda con más intensidad que en el mismísimo infierno, es posible que la locomotora alcance esa velocidad. ¿Cuándo pasará el próximo tren por aquí? El lunes a las 8 de la mañana. Aquí. Esta vía muerta recorre 5 kilómetros hasta llegar al barranco de Clayton. Aquí hay un tramo largo de vía que aún existirá en 1985. Por aquí empujaremos al DeLorean con la locomotora. Es curioso. En este mapa figura como Barranco de Shonas. Sería el nombre que tenía antiguamente. Es perfecto. Un tramo largo que va directo cruzando el puente hasta el barranco, es decir, lo que ahora es la urbanización de Hindley. Sí, Doc, pero según este mapa, no existe ningún puente. Bueno, Doc, ya podemos ir pensando otra idea. No podemos esperar año y medio hasta que terminen el puente. No, Marty, es perfecto. Recuerda que tienes que aprender a pensar en 4 dimensiones. Sí, es cierto, pero se me da fatal. ¿No lo ves? El puente sí existe en 1985. Está intacto y se sigue utilizando. Por tanto, si conseguimos poner el DeLorean a 140 por hora antes de llegar al borde del barranco, nos trasladaremos instantáneamente a un punto temporal en el que el puente ya estará terminado. Lo tendremos justamente debajo y atravesaremos el barranco sin problemas. ¿Y la locomotora? Será un accidente espectacular. Lástima que nadie lo presencie. ¡Santo cielo! Tan bonito.